muerto. Oh, mi hijo está bien. ¡Suéltala! Mi hijo tiene que estar bien. Lo siento, señora. ¿Qué le hiciste, niña? ¿Qué le hiciste? Nada, yo no le hice nada. ¡Tú estabas sola con él! ¡Aprovechaste para hacerle daño! No, de veras que no. Nada más tenía que haberlo. ¡Tú lo mataste! ¡Tú lo mataste, asesina! ¡No! ¡Asesina! ¡No! ¡Por favor, Dinora! Lo que estás diciendo es una tontería. No, el niño estaba perfectamente bien. Julia le hizo algo. Ella tuvo que haber hecho algo. Ella lo mató. ¡Ni por Dios, Dinora! ¡Pero no es posible que puedas creer eso! ¡Dinora! Voy a buscar al doctor si quieres. Lo siento. Yo no le hice nada. No le hice nada. Señora, ¿no me compra pan, señora? ¿No me quieren comprar tanto? Disculpe, ¿no me quiere comprar granito pan? Ay. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué crees? ¡Ya encontré trabajo! Ay, ¿de veras? ¿Y en dónde? Con el papá de Julia. Primero no me lo quería dar, pero después lo convencí. ¡Ay, qué padre! ¿Ya ves cómo siempre necesitan gente en los cañaverales? Ese sí es un trabajo de hombres, no vender pan. Ay, bueno, nada más te dije para ayudarte. Pero ¿sabes qué? Qué bueno que ya vas a trabajar en otra cosa que sí te guste, ¿no? Oye, ¿sabías que ya nació el hermanito de Julia? Fue hombre. ¡Ay, qué padre! ¿Verdad? Así ya no va a estar solita en su casa. Ay, ya ves, a mí me hubiera gustado tener muchos hermanos. A mí también. Pero ya ves, ni siquiera conocí a mis papás. ¿Tú sí conociste a los tuyos? No, tampoco. Nada más sé que mi mamá se llama Dolores y era hija de mi abuela. Pero de mi papá no sé nada. Mi abuela nunca quiere hablarme de él. Bueno, tan siquiera conoces el nombre de tu mamá. Yo ni eso. ¿De qué te ríes? Lo que te dije no tiene nada de chistoso. Es que antes yo creía que el padre Coco era tu papá. ¿Cómo crees? Los padres no tienen hijos. Ay, ya sé, pero cuando estaban más chicas yo no sabía eso. ¿Te imaginas? Se ve el primer papá con faldas que hubiera en el mundo. A mi hermanito, madrina. Se lo juro que no. No creía que estaba dormido. Lo sé, mijita. Cálmate, cálmate y no pienses más en eso. Julia, ¿por qué estás llorando? ¿Le pasó algo a Dinora? No. Ella está bien. Se trata del niño. ¿Qué le sucedió a mi hijo? Fausto, tienes que ser fuerte. Por favor, hable de una vez. Desgraciadamente, el niño murió. No. No, no, eso no puede ser. Si estaba perfectamente cuando yo me fui de aquí. Sí, ya lo sé. Pero dejó de respirar sin que nadie se diera cuenta. El doctor Cisneros nos dijo que le sucedió lo que se conoce como muerte de cuna. No. No.
entiendo cómo te sientes, pero... Cálmate, hijo. Si no te controlas, no vas a poder ayudar a Dinora. Ella te necesita más que nunca, Fausto. ¿Y ahora cómo está? Ya te imaginarás. Tuvieron que darle un calmante. Por favor, procure no alterarla. Julia mató a mi hijo. ¿Qué dices? Que ella lo mató. Amalia me dijo que murió de algo que se llama muerte de puño. ¡No! Julia es la única culpable. Me entiendo por qué dices eso. ¿Cómo podría ser ella responsable de algo así? Se quedó sola con el niño y aprovechó para matarlo. ¿Qué importa cómo lo hizo? No, eso no es posible, Dinora. ¡Claro que sí! Ella no quería a mi hijo. ¿Sabes por qué vine a dar este maldito hospital? Sí, porque te caíste de las escaleras. ¡Porque Julia me empujó! Ella me empujó para que me cayera. Para que perdiera a mi hijo. Para que perdiera a mi hijo. Esa niña es un peligro. Fausto, esa niña es un peligro. Señora, ¿qué anda haciendo por aquí todavía? ¿No que se iba a ir a México? Pues sí, pero a última hora decidí no ir. Híjole, pues yo ya me iba, ya ve que hoy es domingo. Pues vete, Rosario, ¿qué esperas? Ay, es que me da pena dejarla aquí sola como perro. Quedarme contigo o sin ti es prácticamente lo mismo. A legua se nota que extraña retearte al joven Pablo. ¿Por qué no se fue a verlo? Porque si no te importa, tengo otras cosas que hacer aquí. Si hubiera tenido más hijos, nunca estaría sola. Así no extrañaría tanto al joven Pablo. Sí, tal vez. ¿Y por qué no tuvo más hijos? Porque no quise y punto. Pero qué barbaridad, yo no entiendo a esa gente que piensa que los hijos se tienen así nada más y ya. Tengo un solo hijo y es más que suficiente. Bueno, pues yo nomás decía. Pues entonces vete y mejor ya no digas. Sí, señora. Usted disculpe. Con permiso, ¿eh? Que te vaya bien.